Tranquilicémonos, por favor. Efectivamente, esa noche estábamos juntos con Fátima. Sara nos descubrió, yo hablé con ella, me dijo que no le iba a decir nada a nadie y después se fue. Fue la última vez que la vi, Elena. ¿Y a qué se referían con darle un final? ¿Ah? Porque a mí me suena que la mataron. Bueno. Elena, baja ese cuchillo, por favor, me tienes histérica. ¿Cómo te metes en nuestra vida privada? No es problema tuyo esto, te dijimos la verdad. ¡No les creo nada! ¡Díganme ahora! Sí, ¿qué están escondiendo? Ya, está bien, efectivamente, Sara descubrió algo más. Pero no, cállate. ¿Qué? Dilo. Esta vida privada, no, cállate, dilo. Dilo. Gerardo, no le digas nada. Fátima, mi hermana está muerta. Si no me dicen ahora lo que saben, te juro que voy donde Alfonso y le cuento todo esto, te lo juro. Ya, ya. La Sara se enteró que yo estaba embarazada de Gerardo, ¿ok? Y tenemos que finalizar, ponerle un término final a esto antes de que Alfonso se dé cuenta, antes de que mi marido sepa. ¿Estás contenta ahora? Ese es el secreto. ¡Y baja ese cuchillo! No le digas nada a nadie, por favor, Elena. ¿Cómo llegaron a esto? Elena, no me interesa tu moralina ahora, por favor. No le digas a nadie. Es importante que entiendas eso, si no vas a destruir a esta familia. La Sara lo entendió y voy a estar agradecida con ella para siempre. Pero nosotros no tuvimos nada que ver en su muerte. Anda, anda. Anda, yo termino de hablar con Elena. ¿Puedes? Permiso. Por favor. Gerardo. Oye, esto es atroz. O sea, es terrible. ¿Cómo le puedes hacer algo así a tu hermano? Yo sé que es difícil de entender. Créeme que ni siquiera yo sé cómo llegamos a esto. Pero yo estoy enamorado de Fátima hace años. Y te juro, ninguno de los dos quiere hacerle daño a Alfonso. Pero a ver, Elena, Fátima tiene razón. Esto tenemos que resolverlo nosotros. Es parte de nuestra vida privada, ¿ya? Sí. Sí. Puede que lo que me estás diciendo es verdad, sí, pero... Pero todavía hay algo de la historia que no me estás contando. ¿Por qué le pediste a Nicolás que no le dijera a la policía que tú estuviste con él la noche que murió Sara? Disculpa que ande nervioso, pero perfecto, no quiere que hablemos contigo. Llévate las cosas personales, Daniel, y listo, mejor ya. Jara... Solamente te pido un par de preguntas. Nada más. Hazlo por Daniel. Jara, el día que Daniel murió, ya estaba buscando. ¿Cuáles fueron las últimas pistas que ustedes dos discutieron? Jara, están hablando de un ajuste de cuenta de que supuestamente alguien se la tenía prometida. ¿Tú creías en esa historia? Sí, es verdad que a Daniel lo tenían amenazado un par de bandas, pero... Eso no es todo. El forense redactó un informe con inconsistencia, Sofía. Nunca hizo mención de la sangre de Sara Valdés que había en esa chaqueta. Tampoco habían fotos de la autopsia. El día que lo interrogamos, dijo que estaba falto de insumo. Uy, que era mentira. ¿Alguien lo fue a ver? Yo no. Pero Daniel quería ubicarlo. Yo le conseguí la dirección. El tipo se cambió de casa. Jara, por favor, necesito esa dirección. Sofía. Comisario. ¿De nuevo por acá?
Sí, andaba buscando las cosas de Daniel para llevárselas a su familia, pero ya me voy. Había olvidado darle las condolencias por su pérdida. Gracias. Cara, ¿nos permite? Sobre lo que hablamos, la oferta sigue en pie. Pero no va a durar para siempre. Sofía, tú eres la que más sabe sobre el caso de Sara Valdés. Me interesa mucho tu mirada de la nueva evidencia que va llegando. Yo podría hacer que recuperes tu cargo nuevamente. Digo, si te interesa. Sí, me interesa. Entonces estaremos en contacto. Si la Sara te descubrió y decidió quedarse callada, ¿por qué le pediste a Nicolás Fernández decir que no te vio esa noche? No, es que eso no tiene nada que ver, Elena. Estás confundiendo las cosas. Bueno, explícame entonces, con pera y manzana, por favor. Ya, sí, efectivamente, esa noche vi a Nicolás Fernández. El tipo estaba borracho, estaba sumamente alterado. No agarramos a combo y le pedí que no dijera nada porque no era relevante que la policía se enterara. ¡Punto! Tantas mentiras, Gerardo. ¿No te cansa? ¿Por qué estaban peleando? ¿Qué? Viejo, necesito hablar contigo. Abuelo. Ah, hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Me podrías dejar a solas con tu tío, por favor? No, es que estamos hablando de algo importante, abuelo. Sí, estoy seguro que lo pueden retomar más tarde. No, de verdad, papá, es urgente. Es que esto también es urgente. ¿Y sabes qué? Qué bueno que estés acá, porque así podemos aclarar un par de cosas nosotros tres. Me acabo de enterar de que Gerardo estuvo con mi hermana la noche que murió y no nos dijo. ¿Cómo? Y también de que vio a Nicolás Fernández y que le pidió por favor a él que no le contara a la policía, que no lo declarara. ¿Le mentiste a la policía? No le mentí, viejo. Simplemente omití un par de cosas porque no me pareció relevante. ¿No te pareció relevante? Eso es muy grave, Gerardo. Pero a ver, abuelo, él no es el único. Tú también te llenas la boca de hacer las cosas bien y todo. Y tú intentaste comprar a la policía para que inculparan a Nicolás Fernández. ¿Me puedes explicar qué les pasa? Perdón, ¿de qué estás hablando? ¿Saben qué? Basta. Dejen de mentirme. Yo no les tengo miedo y no va a ser tan fácil hacerme callar. Permiso. ¿Raquel? Estoy. ¿Cómo pudiste, Raquel? Cállense, por favor. ¿Me dijiste que te iba a quedar callada? No. Yo no te dije eso. ¿Tu papá me puede echar por esto? ¿Te da lo mismo? No te va a echar, mi papá. Y por supuesto que no me da lo mismo. Además, perdóname eso. Pero soy yo la que acaba de saber que su papá tiene un cáncer terminal. Y tú vienes y me haces esta pataleta. Debería estar yo enojada, ¿no tú? Mira, tú sabes que Octavio toma las decisiones por su cuenta. Yo pensé que te ibas a hacer más leal. Que te importaba nuestra relación. No. Eso no tiene nada que ver. Además, lo de nosotros no es una relación. ¿Por qué no? No, a ti siempre te ha dado vergüenza estar conmigo. No, eso, por favor, sí, no digas para eso. Para ti, yo soy el pendejo que tu papá sacó de la basura. Yo solamente a ti te sirvo. No es verdad, sí, no digas eso. Sí, es verdad. Lo peor de todo es que yo a ti te amo. Y he arriesgado mi relación con Octavio, mi pega, esperando que esto crezca con el tiempo, pero no. Eso. Perdóname, pero ¿sabes que yo no tengo la energía ni la cabeza para discutir contigo esto bueno, en este minuto aquí estoy? Bueno, entonces te lo voy a hacer más fácil. Esta relación, o lo que sea, se termina acá. Thank you.
¿Orlando? Hablando, Elena. ¿Me vas a negar que tú y mi mamá le ofrecieron plata a Daniel Salvatierra para que metiera preso a Nicolás Fernández, abuelo? ¿Pero de dónde mierda sacaste eso? El mismo Daniel me dijo. Y resulta que ahora está muerto. ¿Me estás acusando? Mira, yo no tengo idea qué te pudo haber dicho ese tipo. Lo único que hicimos con tu mamá es pedirle que resolviera este caso pronto. Eso es todo. Ok. Entonces, les voy a pedir a ustedes dos que me aclaren en este momento qué es lo que está pasando, porque nada de lo que están diciendo calza, nada de lo que están diciendo tiene sentido. Tengo todo el tiempo del mundo. Ok, a ver, Elena, lo de Sara ya te lo expliqué. Efectivamente, la vi esa noche. Estuvimos conversando un rato, pero después ella se fue. No tengo idea dónde ni quién le pudo haber hecho daño. Lo de Nicolás Fernández, eso es otra cosa. ¿Por qué viste a Fernández? ¡Contéstame, Gerardo! ¡Contéstame! Porque... Porque me vendía coca por eso. Sí, esa noche lo vi porque efectivamente yo quería comprarle coca, pero el tipo estaba súper arriba de la pelota, muy violento. Nos agarramos a combo y le pedí que no dijera nada porque no me pareció pertinente decírselo a la policía. ¡Punto! Ah. ¿Y con Sara? ¿Qué hablaron con Sara? Con Sara nada, papá. Con Sara simplemente hablamos un rato. Ella se fumó un cigarro y después se fue. ¿Tú no la viste con Nicolás Fernández? No. A ver, Gerardo, eso es muy importante. Sí, sé que es importante, papá, por eso. Por lo mismo, te lo hubiese dicho, ¿no? No. No tengo idea qué pasó entre Sara y Nicolás Fernández. Ni siquiera sabía que ellos tenían una relación. Yo tenía una muy buena relación con Sara. Para mí, ella era como una hija, viejo. ¿Qué onda? ¿Hay algo más que no me hayas dicho? No, no hay nada más. ¿Estás seguro? Estoy seguro, estoy seguro. Porque si llego a enterarme de que me sigues ocultando cosas, vas a tener que olvidarte que eres mi hijo y vas a tener que enfrentar todo este proceso solo. Lamentamos la partida del pequeño Felipe, hijo amado que partió antes de tiempo. Despediremos sus restos en la capilla San Marcos. ¿Podemos conversar? Es que estoy buscando una información ahora. Ay, Martín, yo sé que tú estás un poco enojado conmigo, que se me pasó la mano. Pero ya, somos amigos, siempre has confiado en mí. ¿Qué te pasa? Recibí una información. ¿Ya? De una amiga de la Carmen, pero nada, no he encontrado nada. ¿Qué información? ¿Cuándo he contado tu secreto? Dime. Ya, córtala. Ya, está bien. Esta amiga piensa que a la Carmen la asesinaron. No había sido negligencia. Lo mismo pensé yo. Viejo de mierda que hizo mal las cosas, pero... No sé. Ahora no lo sé. Los Cochagas son tan peligrosos que me da miedo pensar hasta dónde pueden llegar. ¿Pero lo estás diciendo por el Nico? También. También quieren incriminar a Nicolás y... y me da miedo perderlo. Mira,
Yo estaba pensando, ¿qué pasa si yo voy a declarar? Invento, digo que el Nico estaba conmigo, o con la Susi, que estaba cuidando con la Susi. Gracias. Gracias, Cami, de verdad. Pero no va a servir porque el Nico estuvo esa noche en el bar y la policía ya lo sabe. Bueno, en el bar. Yo trabajo en el bar. ¿Qué pasa si yo estoy atenta? Por si escucho algo, por si puedo descubrir algo. Mira, yo quiero que tú sepas que yo estoy contigo, que quiero estar contigo y ayudarte con lo de la Carmen, con el Nico, con lo que sea. Porque mi lealtad está contigo. Gracias. No. Cami. Ay, ya. No, mejor que no, ¿ya? Está bien. ¿A qué hora? Perdóname. No, está bien. Pero nosotros somos amigos, sí, ¿ya? Y de verdad que tú eres la única amiga en la que confío. Y no quiero perder esa amistad. Lo sé, me quedó claro. No me sigas humillando, por favor. Llegaste, por fin, te estuve llamando. ¿Dónde estabas? ¿No, mi mamá? ¿Pensaste en mi propuesta? ¿Qué propuesta? De irnos. Pero, mi amor, yo pensé que lo estabas hablando en serio. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Qué diría Alfonsito? No tiene sentido. A ver, ¿alguien puede probar que tú te robaste esa plata? O sea, lo hice solo. Nadie sabe. ¿Ya? ¿Quién más podría haberla sacado? Elena, mi papá, la Raquel, nadie más. Es que, ¿sabes qué, Alfonso? Yo creo que tú vas a tener que decirle la verdad a tu papá. No. Sí. Tu papá tiene tanta plata que esto no lo deja mal parado. Y aparte le puedes decir que lo reinvertiste, que lo usaste para la clínica, miles de cosas. No me lo perdonaría. Perdóname, Fátima. Te juro que yo nunca pensé en meterte en todo esto. Pero voy a encontrar una salida. Pase lo que pase, quédate conmigo. Si te pierdo a ti, lo pierdo todo. Ya, Felipe, está en la fila 5. 12 albahacas, ¿dónde las dejo? Al lado de la menta. Martín, ¿podemos conversar un segundo? Claro. Cami, no puedes dejar solos, por favor. Hola. ¿Qué pasó? ¿Averiguaste algo? Sí. Gerardo reconoció que iba a Nicolás esa noche. Y también vio a mi hermana. Entonces, ¿Gerardo tuvo algo que ver? No, Martín. La verdad no creo. Pero no fue lo único que me dijo. Parece que tu hermano le estaba vendiendo drogas. Mira, Martín, yo te juro que quiero creerle a Nicolás, pero cada vez se me hace más complejo, ¿me entiendes? Sí. Mira, ven. Dime una... Perdón. No, está bien. Dime una cosa. ¿Tú me crees? ¿Tú confías en mí? No estaría aquí. Bueno, te voy a decir la verdad entonces. Nico no tuvo nada que ver. Nada. Ven, acompáñame. Gracias, Marcela. ¿Qué agradece, señora? ¿Qué les pasa a ustedes dos? Papá, tú no deberías tomar. Ay, Raquelita, por favor. ¿Dónde está Elena? Que no viene a cenar, quiero hablar con ella. No creo que baje a cenar, abuelo, porque la vi salir apurada hace un rato. No sé qué le pasa a la Elena. Ella jura que puede hacer mucho más que todo el sistema judicial chileno junto. Y además que es cierto, porque con lo raro que ha sido el caso de la Sara, parece que lo vamos a tener que resolver nosotros. A propósito, acabo de conocer al nuevo detective. ¿Ah?
tiene el récord en la resolución de casos. Papá, ¿estás bien? Papá. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Te sientes bien? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Oriana. Hola, buenas noches. Señorita Oriana, ¿dónde dejó sus maletas? Arriba en la pieza, por favor. La maleta. Me vengo a quedar. Yo sé que dijimos que me iba a venir después de que nos casáramos, pero cambié de opinión. ¿Podrías haberme avisado? Si te hubiese avisado, me hubieses dicho que no. Sí, porque no es necesario. Viste, en eso pensamos distinto. Yo sé que tú eres el médico, pero... pero yo soy enfermera. En realidad, de ahora en adelante soy tu enfermera. Y opino que es necesario cuidarte. No todavía. Amor. Tu diagnóstico es terminal. Tenemos tantos sueños, tantos proyectos que yo no estoy dispuesta a dejarlos ir. ¿Entiendes? Yo voy a estar contigo, voy a estar a tu lado y... y te prometo que no voy a perder nunca la esperanza de que ese... de que ese tumor desaparezca. Tú eres una mujer joven. Todavía puedes encontrar a alguien más. No quiero que te sacrifiques por mí. Tú todavía no entiendes. Lo único que yo quiero en este mundo es estar contigo. En las buenas y en las malas. Así que vamos a cumplir todos nuestros sueños. Y nos vamos a casar. Y yo quiero tener un hijo contigo. Ay, Oriana. ¿Qué? He esperado todos estos años para que tú seas el padre de mis hijos. Así es que vamos a empezar ese tratamiento lo antes posible. Primo, cuando queráis nos turnamos la caja, ¿ya? No, gracias. Pues si puedo ayudar, no tengo ningún problema. ¿Solucionaste el tema? No te calles el hueón, Cristóbal. ¿Querés que lo diga yo? No sé de qué me estáis hablando, hueón. Del droga al bar. ¿Tú crees que soy imbécil? Está todo solucionado, hueón. No voy a tener más problemas. Tranquilo. Mira. Mira, Cristóbal. Lo que menos necesitamos en este momento son más problemas. El bar está cerrado, hemos perdido plata sin parar estos días. Y aunque me duele el alma decir esta weá, no sabemos si la gente va a querer volver después de lo que pasó con la Sara. Por mi parte no voy a tener más problemas, weón. ¿Entiendes? Y la gente va a volver, weón, si me voy a encargar de eso. De hecho, estoy hablando con la Julieta para que vuelva a poner música. Pero en bola si la llamas tú, se convence, weón. Dale, ey, estoy. ¿Qué? Ninguna cosa rara mañana, ¿ya? Porfa. Nunca más, viejo, tranquilo. Hola. Adelante. Hola, Cristóbal. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. De hecho, ahora que me lo preguntáis, estaba pensando que, no sé, cuando abrimos el bar, es una sensación rica igual volver a trabajar después de todo lo que ha pasado. Es como partir de cero un poco. ¿Tú todo bien? O sea, estoy un poco preocupada por todo lo que está pasando, pero bien. Oye, es que yo estoy... no sé, estoy seguro que eso está a punto de mejorar. ¿Por qué? Un poco por esto. Alfonsito, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? No sé, después de todo lo que pasó con la Sara, yo siento que todo puede acabarse muy rápido y hay que atreverse nomás. Tú me gustáis. Yo supongo que ya te has dado cuenta.
pero nosotros somos amigos. Tú eres mi jefe, ¿eh? Somos no te amigos. Pasa lo mismo conmigo. Y todavía no pero me pasa lo mismo. Todavía. ¿Sí? Oye, Camila, yo. Yo de verdad creo que tú te merecías a alguien que te quiera al lado. Que te acompañe, que esté contigo. Y yo creo que si me dais una oportunidad, pueden pasar cosas increíbles entre nosotros. ¿Y si me das un tiempo para pensarlo? Sí. Uf. Ya. Sí. Yo le vendí al Gerardo hace tiempo. Nunca le dije nada a Cristóbal porque no quería cagarle la onda con su viejo. Gracias. Pero es verdad, él era nuestro cliente. ¿Nuestro? Sí. Cristóbal y Nico traficaban juntos. Pero el Nico tiene una coartada. ¿Ya? ¿Y por qué no se la dijiste a la policía? Mira, la noche que pasó todo, después de ver a la Sara, yo me fui con el Chino y el Marcos, que son los que nos pasaban todo lo que vendíamos. ¿Y la Sara? Yo me separé de ella. Me pasaron a buscar estos hueones y no quise meterla en atados, po. Pero si me lo hubiese llevado conmigo, Elena, estaría viva. Eso es verdad. Estos tipos son peligrosos, Elena. Si yo digo que los conozco, pueden hacerle algo a la Jassi, al Martín. Sí, sí. Entonces no fuiste tú. No. No fui yo. Elena, yo la quería. Yo la amaba. Ok. Y quiero saber quién la mató. Y quiero saber por qué mierda me están echando la culpa a mí. No me quedan más opciones. Gracias, Nicolás, por contarme todo esto, en serio. Bueno. Hay otra cosa. Cuando esa detective me pegó, también me acusó de abusar de la Sara. ¿Cómo? Yo nunca haría eso. Nunca. ¿Por qué no me lo dijiste? A ver. Elena, mira. Nico puede haber hecho muchas estupideces de niño, de verdad, como todo el mundo. Pero no es un abusador. Él sabe cuidar y respetar a la gente que quiere. Ok. Gracias. Gracias por la confianza. Yo hablé con Gerardo y él me explicó por qué me había mentido. Él no mató a mi hermana. Elena, yo tampoco. ¿Está bien? Quiero pensar que todo lo que me estás diciendo es verdad, Nicolás. Yo te creo.